Vamos al boxeo en Carson, California. Víctor Ortiz y André Berto en combate de revancha. Fue la pelea del año hace 5 años. Ganó Víctor Ortiz, le quitó el invicto en su momento a André Berto. Ganó por nocaut, una magnífica pelea. Choque de cabeza, salía descalabrado Víctor Ortiz. Miren la izquierda de Ortiz. Excelente, rápida. Directo a la nariz de Berto, que va a la lona. No se paró lastimado a André Berto, el haitiano. Y este combate iba a terminar pronto. Cuarto episodio, un upper de mano derecha de André Berto del libro de texto extraordinario. Técnicamente una maravilla. ¿Lo sintió Ortiz? Simplemente se paró a recibir más castigo. Knockout técnico, gran victoria de André Berto. ¿A reacciones? Yeah, you know, I kind of, you know, felt real similar. You know, but this time, you know, when I knocked him down, I didn't want to let him get off the hook. So, you know, this time I came and in tremendous shape, and you know, as you can see, you know, like even when I was trying to stop him, he hit me with some good shots, but I wasn't going to be denied. I was going to go and try to finish him. No, pues un upper que no miré, pues simplemente me agarró con un upper y no pude hacer nada de eso. Él tiene mucho poder como yo y fui para abajo y no me pude parar. No pasó nada, o sea, está negra en la mente, no había nada. No recuperé nada las piernas, no recuperé nada. Mi ser, y dije, wow, damn, y lo desacabó. Noqueado Víctor Ortiz. Aquí está el mexicano Fernando Cochulito Montiel, un 3 veces campeón del mundo en 3 divisiones diferentes, de 37 años. Primer asalto ante el zurdo invicto Jorge Lara, se iba a la lona Montiel, y luego otra vez al piso, no aguantó el ritmo de Jorge Lara. Segunda vez al piso, trató de reaccionar, lo contragolpearon, otra vez al piso con un golpe tardío también. Y por cuarta ocasión en el primer asalto, lo iban a noquear. Quizás ya la sombra del retiro está cada vez más cerca. El Cochulito Montiel, noqueado en un round.